Hoy estamos aquí para presentar esta nueva técnica en el trasplante de pulmón. Con esta técnica, la llamada de perfusión pulmonar ex vivo, los pulmones se pueden recuperar plenamente y pueden ser utilizados en el trasplante. Es un avance verdaderamente notable. Y aquí, es aquí, en este hospital Puerta de Hierro Majadahonda, donde por primera vez en España se está aplicando esta técnica. Y en el mundo entero, este es el quinto hospital donde se pone en práctica. En lo que consiste este sistema es en hacer funcionar los pulmones, en este caso pulmones de un donante multiorgánico, fuera del cuerpo humano, pero en condiciones fisiológicas, es decir, similares a las que tendrían si estuviera ya implantado en el receptor. Esto quiere decir tener a los pulmones a temperatura corporal, a 37 grados, conectados a un sistema específicamente diseñado al efecto. El nuevo hospital Puerta de Hierro demuestra con esta técnica su carácter pionero. Su carácter pionero en la introducción de avances en la medicina española y especialmente en el campo de los trasplantes. Por su trabajo, la Comunidad de Madrid ha conseguido estar a la cabeza de las regiones españolas en la sanidad y, desde luego, en la realización de trasplantes, singularmente en el trasplante cardíaco, en el intestinal y en el infantil.